Pero muy bien, estamos con nuestro invitado ya y cerramos este al oído para hablar con el doctor César Sabas, analista político, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Doctor César, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Y un saludo a todos los que nos escuchen. Pues muchas gracias a usted por atendernos. La tensión entre Rusia y Estados Unidos por el conflicto en Ucrania va creciendo. ¿Esto hasta dónde llegará o por lo menos qué hará posible que se detenga un poco esta tensión que pues sin duda preocupa y sobre todo porque no vemos muy claro a veces el discurso del presidente Joe Biden frente a lo que está pasando en Ucrania? Yo creo que las tensiones comienzan a bajar y precisamente por la debilidad de Joe Biden. ¿Por qué lo digo? El interés de Rusia es presionar a Ucrania para que no se integre más a Occidente y no se vaya a la OTAN. Y por eso es que hace estos ejercicios militares en la frontera, que hace unos meses ya los había hecho y había movilizado a más de 120 mil hombres, 15 buques. Y Estados Unidos había mandado solamente un buque en apoyo de Ucrania. Esta vez ni siquiera está el buque de Estados Unidos y Joe Biden, que es un presidente bastante débil y que acaba de sacar las tropas norteamericanas de Afganistán, dándole un mensaje al mundo de que Estados Unidos no se va a involucrar en ningún conflicto, dijo, yo le haré difícil a Putin de que pueda avanzar en Ucrania. O sea, hacer difícil no significa impedir. Entonces, prácticamente le está diciendo, si te metes en Ucrania, lo que hago es poner unas sanciones. ¿Y qué es lo que transmite con ese discurso? Y lo vimos ya en el discurso que dio el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Parlamento. Dijo, para salir de esto necesitamos entablar negociaciones con Rusia, que es justamente lo que quiere Vladimir Putin. De hacerle ver a Ucrania que Occidente le hizo ofertas de integrarse en la OTAN, pero eran ofertas vacías que al final no estaba dispuesto a apoyarla cuando Rusia reaccionara. Entonces estos ejercicios, yo no vislumbro que desencadenen una intervención, porque cuando los rusos han querido intervenir, como por ejemplo pasó en Georgia, cuando pasó en Siria, lo hicieron de un día para otro sin estar alardeando demasiado. Estos ejercicios son para amedrentar, para hacerle ver al gobierno ucraniano de que unas tensiones entre Rusia y Ucrania va a ser Ucrania la perjudicada porque a la hora de la verdad Occidente no va a responder por ella. Es que es muy grave porque este conflicto en el este de Ucrania entre Kiev y los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin va a cumplir ya 8 años, doctor. Y pese al acuerdo de paz de Minsk del 2015, sigue cocinándose poco a poco el conflicto y no vemos que haya algo definitivo para que se acabe el fantasma de una guerra que nadie quiere. Pero lo que sí vemos es que también una decisión, una mala palabra, un desaguisado diplomático puede terminar en una tragedia, en que va a haber una guerra, pero que por ahora, aparentemente por el invierno, se va diluyendo. Pero no sabemos entonces quién se va a quedar con Ucrania, evidentemente. Rusia, ¿cuánto tiempo lleva en la misma situación? Pero pues no estamos en el gobierno de Donald Trump, donde era un poco más beligerante, era un poco más agresivo en sus posturas. Estamos en el gobierno de Joe Biden, que pareciera, o no sé, si no importarle, o más bien baja las tensiones para evitar el confrontamiento, la confrontación con Rusia, y las cosas van a quedar en que Rusia habrá ganado y pues Ucrania quedará pues en manos de la voluntad de los rusos. Es que el problema, yo creo que esto va más allá de Biden, porque yo no veo a ningún miembro de la OTAN movilizando su ejército para defender a Ucrania. Ucrania es un país, en cierta forma, ajeno a lo que es Europa Occidental, que es donde están las potencias, y mucho más ajeno de lo que es Estados Unidos, Canadá. Y Ucrania históricamente siempre ha estado muy integrada a Rusia. Entonces, no veo realmente interés de nadie, desde Alemania hacia el Atlántico, aquí en Europa, nadie. Yo, por ejemplo, yo soy ciudadano español, yo podría decir que España podría movilizar toda su armada para defender a Islas Canarias, pero no lo veo así con el caso ucraniano, ni los franceses ni los canadienses lo van a hacer. Entonces, ese es uno de los problemas. Y por el contrario,
Ucrania dentro de la historia rusa es muy importante. Para todos los mitos fundacionales rusos siempre giran en torno a Ucrania. Por ejemplo, el primer zar que se bautizó el cristianismo, el zar Vladimir, lo hizo en la península de Crimea, que es Ucrania, hoy en manos de los rusos. O sea, su historia está muy ligada, no es una historia tan ligada hacia la Europa occidental. Entonces, ese es uno de los problemas. Por eso yo lo veo que va más allá de Bárbara. Y uno de los detalles, como usted lo decía, el de los separatistas, ¿por qué Putin apoya tanto a estos separatistas e impide que pierdan? Porque jurídicamente, para integrarse a la OTAN, los países no deben tener ningún conflicto limítrofe ni territorial. Es decir, por ejemplo, España se integró a la OTAN, no tenía conflicto con Portugal. O sea, Portugal no es que tenía un territorio que le pertenecía a España y había ahí un litigio, no, España entonces se integra. Portugal, pues exactamente lo mismo. Canadá, pues lo mismo. Pero si hay un país que tiene un conflicto territorial, o sea, no ha terminado de tomar el control de todo el territorio, ese país jurídicamente no puede integrarse en la OTAN. Entonces, ¿por qué estos separatistas son apoyados por Rusia? Para que Ucrania, el gobierno de Kiev, no tenga el control total del territorio. Y mientras no tiene el control total del territorio, no puede jurídicamente ingresar en la OTAN. Entonces, tal vez habrá un fin del conflicto con los separatistas cuando Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN. Entonces ahí los rusos podrán decir, bueno, yo respiro un poco tranquilo, ellos no van a ingresar en la OTAN, entonces que se solucione el conflicto. Porque tampoco es que a Rusia le conviene el conflicto por conflicto. O sea, no es que a nadie le interesa que muera gente. Muere gente por otro tipo de intereses. O sea, a estos gobiernos no les interesa la vida humana, pero no es que quieren que muera la gente solamente por verlas morir. Hay intereses más allá. Y el interés es que Ucrania no pertenezca a la OTAN, no haya armamento de la OTAN en Ucrania y no haya soldados de la OTAN en Ucrania. Tal vez si se llega a ese punto en el cual pues Occidente dice, bueno, la OTAN no se va a expandir, tal vez si podamos empezar a ver ya una pacificación de la situación en Ucrania. El efecto directo que habría en caso de que Ucrania entrara a la OTAN, ¿cuál es respecto de la preocupación que tiene Rusia? El problema es que entre Rusia y Ucrania no hay frontera natural. Es decir, cuando yo hablo de frontera natural estoy hablando de un río, estoy hablando de montañas. Entre Francia y España, por ejemplo, están los Pirineos, hay que atravesar los Pirineos. Generalmente las fronteras de los países las hacen las montañas. Entre Rusia y Ucrania es un territorio sumamente plano. Ahí no hay montañas, no hay ríos, no hay nada, y por eso es que son prácticamente la misma gente. O sea, su vocabulario, de hecho, en esa zona del este de Ucrania se habla ruso. La religión es la misma, su cultura es la misma, porque no hay ningún tipo de frontera natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Rusia siempre lo vemos como un país fuerte, aguerrido, que invade, pero también si lo vemos desde un punto de vista ruso, Rusia siempre ha estado invadida. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene fronteras naturales. O sea, cuando un país quiere invadir a Rusia es fácil entrar. Ahora, que sea después difícil quedarse es otra cosa. Pero los mongoles invadieron Rusia, Napoleón invadió Rusia, Hitler invadió Rusia. O sea, es solamente preparar una invasión y ya no hay una cordillera que los detenga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tener tropas de la OTAN en Ucrania pone a los rusos en una situación muy vulnerable, porque si algún día estalla una guerra y la OTAN quiere invadir, pues no hay nada que los impida. Pueden llegar hasta Moscú y la guerra va a ser en Moscú. Por eso Rusia siempre ha buscado tener estados satélites y controlarlos para que si algún día una potencia, por ejemplo Alemania, Francia o Estados Unidos, decide invadirlo, pues tiene que invadir antes estos países satélites y los rusos ya se han preparado. Cuando lleguen ya a su frontera, que no van a tener fronteras naturales, pero bueno, ya entraron por Ucrania, ya entraron por Bielorrusia, ya ellos saben cómo viene la invasión, entonces se preparan. Los rusos tienen esos traumas. Por eso es que los rusos dicen, yo lo que no quiero es que esta serie de países pertenezcan a la OTAN, o que sean neutrales, o que sean mis aliados, pero si no van a ser mis aliados, que sean neutrales. Es lo que llamamos finlandización de Finlandia. Finlandia también tiene frontera con Rusia.
y cuando los finlandeses se independizaron de los rusos durante la Revolución Rusa, adoptaron una política neutral. Y Finlandia es miembro de la Unión Europea, pero no de la OTAN. No hay bases de la OTAN en Finlandia. Finlandia siempre se cuidó de no generarle miedo y desconfianza a los rusos. Y ellos podían tener su política económica y social, la que quisieran. Pero no había un armamento occidental en Finlandia que los rusos sintieran de que había un peligro inminente. Entonces, eso es lo que llamamos finlandización. Yo no estoy proponiendo la finlandización para Ucrania, pero digo que eso funcionó en Finlandia. Tal vez podría funcionar. Creo que a largo plazo eso es lo que buscan los rusos con esta serie de países. Que la OTAN no se expanda y que básicamente hayan como una especie de cordón sanitario entre lo que son las potencias occidentales y lo que vendría siendo Rusia. Claro, bien lo ha definido usted. Mientras exista un conflicto, que Rusia lo ha dicho, un conflicto interno en Ucrania, obviamente dice que es interno, no va a ser posible que hagan parte de la OTAN para el año 2022 como se tiene previsto. Pero además hemos visto muchas veces a Vladimir Putin hablar del mismo territorio. Considera a Ucrania como parte de Rusia, simplemente, no como si fuera un país autónomo. Bueno, jurídicamente son dos países distintos, pero el problema es que son también una especie de Rusia. Yo no estoy dándole la razón a Putin, pero es que históricamente eso es lo que llamamos las Rusias, o sea, lo que era el gran imperio ruso. La Federación Rusa, la de Vladimir Putin, es la Gran Rusia, donde estaba la capital, Moscú, lo que antiguamente era el Principado de Novgorod. Ucrania viene siendo la pequeña Rusia y Bielorrusia la Rusia blanca. De hecho, el alma rusa nace en Kiev, que es la capital de Ucrania. Fue el primer estado eslavo ruso que se creó. O sea, por eso es que hablamos de países hermanos que tienen actualmente un problema político. Y esos problemas políticos pues hacen que muchas veces se tergiversen la historia a favor pues de la política. Así como por ejemplo pasa ahorita con el independentismo catalán, y muchas veces quieren modificar la historia, bueno, también pasa. Entonces los rusos lo hacen más nacionalista y los otros, no, es que más bien fuimos invadidos por los rusos, pero a la hora de la verdad, sí, son las tres Rusias. Y de hecho, el sur de Ucrania, que fue lo que los rusos le arrebataron a los turcos, lo llamaron Nueva Rusia. Y por eso es que en toda esa zona se habla ruso. Entonces, desde un punto de vista cultural, ¿no? Sí, esa zona forma parte de un mismo origen y de una misma idiosincrasia. Entonces, por eso, desde un punto de vista nacionalista, por eso Vladimir Putin se refiere a todo ese territorio como parte de las Rusias. Y por eso que en el pasado se hablaba del zar de Rusia como el zar de todas las Rusias. Pues muy bien, vamos a seguirle la pista a esta situación en la zona de frontera entre Rusia y Ucrania y obviamente el interés que tiene Estados Unidos, lo que pueda llegar a pasar con la decisión de entrar, poder o no entrar a la OTAN. Y lo haremos de su mano, doctor César Sabas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Estamos hablando con el doctor César Sabas, analista político, experto en relaciones internacionales y seguridad nacional, sobre la tensión que hay hoy creciente entre Rusia y Ucrania.